primero cuando vivimos toda la experiencia nuestra de los últimos 20 años y la consecuencia de esa experiencia es lo que está llevándonos a lo de hoy. Nosotros en un colegio de Buenos Aires, de Capital Federal, estamos hace 22, 23 años con la virtualidad. Tenemos 1.200 alumnos, 600 aulas virtuales. Los chicos trabajan, se puede medir el trabajo en las aulas virtuales las 24 horas del día, los 365 días del año. En la crisis de hace unos 7, 8 años o 9, no me acuerdo bien, fue el primer colegio que tuvo la virtualidad cuando se habían suspendido las clases. Cuando vino la pandemia, mucho más. El hecho de que vayamos a la virtualidad implica un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno se convierte en un aprendiz en vez de ser una persona instruida por el docente. Eso requiere el desarrollo de aulas virtuales. Con la Universidad de Arizona estamos trabajando hace unos 15 años y en educación a distancia con chicos de secundaria, haciendo 5 materias en Estados Unidos, obtienen el secundario igual que en la Argentina. Un bachiller nuestro, con 6 materias norteamericanas, tiene el bachillerato de Estados Unidos. Eso llega a la universidad. La pandemia paró todo el mundo y en todas las universidades ha habido que ponerse en marcha. De todas, y esto es importante, la Universidad Nacional de Río Cuarto es la única que tiene una experiencia de muchos años en todas las áreas de economía. Con motivo de eso, cuando yo estuve el año pasado en Arizona y en la Florida, empezamos a buscar cómo hay que formar al docente para la virtualidad, que es un docente muy distinto de la presencialidad, y cómo se tiene que preparar el aula virtual, el contenido que se va a dar, para que el alumno lo disponga. En este trabajo me fue muy fácil acá porque soy de la casa ahora, de que soy un discapacitado de la casa, y la experiencia de ustedes, avanzamos mucho, invitamos a la Universidad Nacional de La Matanza que participe, han hecho una gran tarea ellos también, están empezando, no están tan desarrollados, y ayer estuve con el rector de la Universidad de Villa Mercedes, que quiere sumarse, mañana va a estar con nosotros. En definitiva, las 4 conferencias que vamos a tener, 2 acá y 2 en La Matanza, pretenden introducir a la población docente y a los alumnos que les interese en el desafío de las aulas virtuales y en el desafío de los nuevos docentes para la virtualidad. Y si tienen un ratito, la Universidad de Arizona mandó una persona que está vinculada con nosotros que le va a contar un poquito cómo es esto en Arizona, que tiene una gran experiencia.